Conectividad es un concepto centenario en el periodismo y su significado no tiene nada que ver con lo que dicen los subcríticos. En los Estados Unidos la idea surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando la propaganda política se convirtió en un medio para manipular la opinión pública a favor de la guerra y en contra de los inmigrantes, que eran ampliamente considerados personas que no eran del todo estadounidenses. Los defensores de la objetividad en el periodismo argumentaban que estábamos demasiado influenciados por la propaganda, así como por nuestras propias ideas preconcebidas. Uno de los más férreos defensores de la objetividad fue un periodista y pensador llamado Walter Lippmann. Lippmann escribió: "Lograremos más luchando por la verdad que luchando por nuestras teorías". Por esa misma razón, pidió una investigación de los hechos tan imparcial como sea humanamente posible. Nuestro trabajo como periodistas, tal como él lo veía, era determinar los hechos y ponerlos en contexto. El objetivo debía ser que el trabajo periodístico fuera lo más científico posible. Nuestra investigación sería entonces minuciosa y cuidadosa. Nos guiaríamos por lo que mostraron las pruebas. Eso significaba que debíamos ser oyentes generosos y aprendices ávidos, especialmente conscientes de nuestras propias suposiciones, prejuicios y opiniones preexistentes. La objetividad exige un compromiso con estos principios. La democracia merece que hagamos el mayor esfuerzo posible por lograrlo. No le haremos ningún favor a la democracia si el periodismo abandona a la objetividad como norma. Al decir objetividad, me refiero a la definición original del término. La objetividad no es un falso equilibrio. No se trata de dar el mismo peso a los argumentos opuestos cuando las pruebas apuntan abrumadoramente en una dirección. No indica que debamos dedicarnos a una investigación meticulosa, exhaustiva, solo para rendirnos a la cobardía de no informar los hechos que tanto nos ha costado descubrir. El objetivo no es evitar las críticas y apaciguar al público o ganarse su afecto. No nos obliga a recurrir a eufemismos cuando deberíamos hablar sin rodeos. No significa que como profesión carezcamos de convicción moral acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Procurar la objetividad quiere decir nada más y nada menos que debemos ser conscientes de nuestras ideas preconcebidas y de nuestros prejuicios.